Anita. Bienvenidos a Pueblo y Arte. Les saluda Paola Nogales desde la plaza principal de la ciudad de Oruro. Es un gusto estar con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida una vez más y comentarles que les vamos a mostrar la presentación del libro Memorias del Centenario del Colegio Alemán. Veamos este acto, por favor. Preámbulo al contenido que apela a la nostalgia, el recuerdo y ante todo a perpetuar la memoria de quienes ya no están, desde los primigenios escritores o directores, perdón, profesores y padres de familia de esta gran comunidad. Ana Rosa, en su buen estilo literario, del que destaca muchos de los escritores de este establecimiento, de quienes hemos conocido y apreciado sus letras, es sencillo y sin complejos, sin apelar al lenguaje rebuscado. Por supuesto, las nuevas generaciones apreciarán la composición literaria como una necesidad de satisfacer el conocimiento histórico de su propio colegio. Al inicio, como no podía ser de otra manera, tiene una breve descripción de la vida cosmopolita de Oruro y la presencia de los alemanes en esta nuestra ciudad. Movidos por la actividad minera del estaño, permitidme también, y apelo a vuestra consideración de la autora, a realizar también algunos pequeños aportes que van a enriquecer esta hermosa historia. Alemanes que podemos destacar en Oruro, desde la familia Fricke, que además tenía una empresa que comercializaba minerales y vendía productos para la minería. Debemos decir que fueron los patrones de quienes más tarde sería el magnate del estaño, Simón Patiño, y un hecho que llamó la atención y que encontramos en los periódicos nuestros, en el año de 1899 está el conflicto del Hotel Terminus de la plaza principal entre la familia francesa Revol y los muy conocidos Pettenkofer. La creciente población extranjera
motivó la formación de instituciones como el Club Yugoslavo o la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, el Club Español, el Círculo Italiano, el Club Árabe, el Club Angloamericano, la Sociedad Judía. Entre ellos, una presencia numerosa de ciudadanos alemanes motivó la creación del Club Alemán a finales del siglo XIX, que vieron la necesidad también de establecer un establecimiento para la educación de sus propios hijos. Ana Rosa nos invita a reconocer la labor de Erich Findel y de Fritz Mumme, quienes promovieron la fundación del colegio, el que comenzó sus labores en los primeros días del mes de abril de 1923, con tan solo 13 alumnos. Nos encontramos junto a Gustavo Nava. Él es el coordinador del libro centenario del Colegio Alemán. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, agradecido por la entrevista para poder hacer conocer un poquito de lo que constituye este libro, que lo consideramos histórico. Cuéntenos, ¿cómo surge la idea de recopilar toda esta información y obviamente ponerla en este libro? Bueno, hace unos 9 meses atrás, en reuniones de la Asociación de Exalumnos, se conformaron distintas comisiones para distintas actividades deportivas, las sociales, etc. Y una de ellas era las memorias. Obviamente en ese momento se pensaba tal vez en una revista o hacer algo, ¿no? Pero ya conformado nuestro grupo de trabajo de voluntarios, exalumnos, finalmente se impuso la idea de que tiene que ser un libro de lujo para poder festejar los 100 años del colegio, que sí se lo merece. Nos alegra mucho que al final hayan quedado en realizar este libro, porque es un gran aporte, no solo por el tema del colegio, sino también un aporte para la ciudad de Oruro. Exactamente, es un libro que tiene mucho de historia en la parte inicial, y obviamente también relata muchas anécdotas de cada promoción, que finalmente creo que al lector le va a agradar mucho poder compartir las vivencias que han tenido nuestros compañeros en su época. Recordar es volver a vivir, como quien dice. Por favor, ¿podría nombrarnos algunos de los voluntarios que han cooperado con este libro? Sí, quiero citar particularmente a María René Suna. Ella vivía en Santa Cruz, luego se trasladó a Cochabamba y a través de los medios digitales hemos estado coordinando. Se le hizo una gran amiga, ¿no? Sí, hoy día no está acá porque justo se presentó por temas de trabajo un viaje al exterior y ella actualmente está viajando de Panamá a no sé dónde será, Miami o Washington, pero hasta antes, desde el aeropuerto, seguía coordinando este trabajo. Los últimos momentos. Los detalles y cómo es esto, está todo listo, etcétera. Me envías fotos de cómo está el escenario y todo. O sea, realmente ha sido un trabajo formidable de María René. A ella quiero agradecer públicamente todo ese trabajo profesional que nos ha brindado en todo este tiempo. Muy bien, muchas gracias y también felicitaciones de parte de Pueblo y Arte por este libro. Gracias por las felicitaciones y bueno, creo que es un granito de arena a la historia y también no podríamos quedar indiferentes ante este hecho del centenario del colegio. Y creo que la región siempre merece que se vaya documentando la historia, ¿no? Porque va pasando el tiempo, hay fotografías antiguas que finalmente en el tiempo queda en el basurero y acá tenemos recopilado eso para que quede por muchos, muchos años. Para que persista en la memoria de todos. Por favor, cuéntenos, ¿dónde podemos adquirir el libro? Bueno, tenemos una cuenta bancaria que se ha ido, a través de eso han ido depositando ya los exalumnos. Estamos ya prontos a agotar el stock. El tiraje, y hoy día yo creo que hasta el día sábado terminamos todo, ¿no? Porque siempre hay la aceptidad de mucha gente, ¿qué será? ¿No será? ¿Será? Sí. O sea, nunca hemos dado a conocer exactamente cómo es el libro. Decíamos, va a ser un libro de esta cantidad de páginas, a todo lujo, pero a veces la gente se imagina, de repente me están tomando el pelo, ¿no? Pero yo creo que ahora viendo, vamos a agotar el stock en 2 días, ¿no? Perfecto, una vez más, felicitaciones. Gracias por estar en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, acá en el Pueblo de Arte. Y felicidades y sigan adelante ustedes también con todo este trabajo que hacen en bien de la comunidad.
estamos junto al licenciado Flavio Lagrava. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, feliz en este evento que es un inicio de lo que ha de ser el centenario del colegio, ¿no? Cuéntenos, ¿qué importancia tiene la entrega de este libro tanto como para la ciudad de Oruro como para el colegio? Fundamentalmente yo creo que para el colegio, ¿no? Aunque refleja mucho de la historia en la presentación, sí. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero 100 años de historia del colegio han de tener que repercutir también en la historia de Oruro, necesariamente, sí. ¿No? Y para el colegio les digo particularmente porque se van a reflejar muchas cosas de lo que ha hecho el colegio durante estos 100 años. Como adelanto podemos ver cómo llega acá el colegio, la historia de los alemanes que estuvieron acá, también algo de la historia de Oruro que se va por ahí también. Claro que sí. Por ejemplo, me imagino que después de la Primera Guerra Mundial muchos han querido escapar de Europa, ¿no? Por eso hemos tenido tanta gente de los distintos países que han venido hasta quedarse en Oruro. Y Oruro ha sido en esa época atrayente por la minería fundamentalmente, y como los europeos siempre están un poco adelantados en materia tecnológica y demás, han debido pensar que, bueno, aquí podemos ofrecer nuestros productos y vivir paralelamente. Y gente que se viene de afuera dice, bueno, ¿y qué hago con mis descendientes, no? Y ahí aparece el colegio, ¿no? Y la fundación del colegio. Además de esto, también tenemos muchas anécdotas de las promociones. Seguramente. En el libro nos van a remejar muchas de esas cosas, ¿no? Y, bueno, el colegio se ha caracterizado por esos lindos viajes que hacía para conocer Bolivia. Y hayan habido miles de anécdotas, le digo. Uy, seguramente. Me imagino. ¿No? Miles de anécdotas. Perfecto, nos despedimos una vez más con una felicitación, por favor, a las personas que han estado pues dedicadas en la realización de este libro. No, las felicitaciones más grandes, ¿no? Para ellos es un trabajo arduo, han estado escarbando los libros en el colegio. Los periódicos y nos han estado pidiendo datos permanentemente, ¿no? Y mi secretaria ha tenido que trabajar arduamente también para ello. Y gracias a Pueblo y Arte por toda la cobertura siempre que nos dan, ¿no? Gracias por estar acá también. De esta manera nosotros continuamos con más del programa. Mandamos un gran saludo y un gran cariño a todos ustedes que nos están viendo. Gracias por ser parte de Pueblo y Arte. Se ha realizado una exposición de arte titulada Miscelánea Boliviana. Esto ha sido en la Galería Valerio Calles por la ABAP. Veamos. Hoy nos encontramos aquí reunidos para inaugurar una nueva muestra. En este caso, una muestra que ha sido origen de una convocatoria abierta que ha lanzado la ABAP, que ya se ha vuelto, bueno, una costumbre interesante que se ha generado dentro de lo que es la gestión de esta directiva como un mecanismo para poder fomentar a nuevos talentos que se animen a dar sus primeros pasos en el arte, así como también de alguna manera algunos que están retomando el arte que no es fácil volver a arrancar directamente tal vez con una exposición individual, y a muchos otros afines al arte que siempre gustan de tomar una iniciativa, que tal vez han tenido siempre la curiosidad de poder exponer en un salón y que por X motivo no han tenido, digamos, la posibilidad de exponer por propia cuenta, ¿no? Entonces, esta convocatoria busca eso, ¿no? Busca la posibilidad de juntar otros artistas que normalmente no están en la palestra, buscar de entre eso normalmente artistas emergentes que se encuentran con bastante talento, así también volver a rescatar artistas que tal vez han estado un tiempo alejados, digamos, del trabajo artístico. Y en eso llegamos a tener toda una conjunción de artistas bastante completa. En este caso, justamente creo que a raíz de eso han denominado, ¿no?, a la exposición como Miscelánea Boliviana, porque llega a confluir una gran variedad de artistas con una gran variedad de técnicas, de estilos, incluso de departamentos, ¿no? Hay una gran particularidad, por ejemplo, gracias a esta convocatoria abierta, que no era solo a nivel local, sino también a nivel departamental nacional. Tenemos también tres expositoras de lo que es la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Lo cual es algo muy interesante para nosotros porque es muy difícil ver normalmente expositores desde tan lejos. Normalmente tenemos sí visitas desde La Paz, Cochabamba, ¿no? En este caso, entonces, tres artistas de Santa Cruz han animado a participar de esta convocatoria, lo cual aplaudimos y agradecemos, porque seguramente eso también va a generar una integración entre los artistas, que seguramente también se van a animar seguramente en un momento a ir igualmente a visitar la ciudad de Santa Cruz
para igualmente estar mostrando sus obras de arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, consideramos muy exitosa esta iniciativa y esta muestra. Desde ya creo que hay bastante para ver, bastante para apreciar en la obra de cada uno de los artistas. De hecho, me voy a dar la molestia de llamar a cada uno de los artistas que hacen presente de esta convocatoria. Tenemos entre los expositores a Katia Monsesat, a Sebastián Peña, Iván Chávez, Shirley Choque, Giovanni Piñengo, Nared Yamán, Pamela Ilacio, Tiffany Guardia, Andrea Alba, Rosby Condori, Priscila Ochoa y Johnny Muñoz. Entonces, muchas gracias a los compañeros expositores, les deseamos todo lo mejor en esta muestra que va a estar abierta durante 2 semanas. Y nada, pues agradecer a todos los presentes por su presencia y bueno, de esta manera entonces, como Asociación Boliviana de Artistas Plásticos, damos la bienvenida a todos los presentes, a los artistas y a esta nueva muestra. Muchas gracias. Agradecidos con la prensa, con el público en general, en nombre de acá del grupo de artistas que estamos exponiendo en la galería. Nada, pues invitarles, que va a estar 2 semanas en exposición. Hay cuadros muy bonitos, interesantes, de diferente técnica. También hay cuadros que mandaron desde Santa Cruz. Y eso es lo bonito, ¿no? Poder compartir con colegas y poder armar algo como esta exposición de esta noche, ¿no? Y desde tomar y invitarles de nuevo a que puedan pasarse a dar una vueltita por la galería de Lava. Bueno, a ver, hablando de mi obra, yo pinté con dibujo y acuarela. Bueno, primero la acuarela es una técnica que siempre me ha encantado, que me encanta la plasticidad que tiene, cómo se maneja, si bien cierto es compleja de mejorarla, pero practicando se logra. Nada, lo que me inspira es de todo, ¿no? A veces nuestras propias raíces como bolivianos, el dibujo libre, que sea más suelta. Me inspiro solamente en todo aspecto, ¿no? No tendría algo muy puntual. Ah, bueno, eso fue idea de una compañera, llamada miscelánea boliviana, y creo que lo refleja bien, ¿no? El hecho de que somos artistas, pero tenemos diferentes cosas, diferentes inquietudes, la técnica igual las manejamos de diferente manera, seguramente otros están iniciando, otros estamos en el camino y se nos ocurrió de esa manera el título. Bueno, no a nosotros, no a una compañera que es fotógrafa, a ella se le ocurrió el título. Seguimos con tintes de carnaval, porque en este caso vamos a mostrarles el aniversario número 110 de la Morenada Zona Norte. No olvidemos que esta es la primera morenada. ¡Veamos! Hoy día tenemos planificado el acto central, ¿no? Vamos a hacer reconocimiento a aquellas personas que realmente nos han apoyado durante el año. Vamos a hacer un reconocimiento externo, interno. Vamos a presentar una ley, ¿no? Una propuesta de ley municipal. Acá tenemos ya elaborado un básico a la parte de la alcaldía para que el convite sea declarado, en este caso como patrimonio. El título exacto es proyecto de ley que declara patrimonio histórico, cultural y material al ritual del convite del Carnaval de Oruro, con las propias características que tiene el carnaval, ¿no? Entonces, bueno, con eso estamos nosotros listos para mostrar un poquito más que aquí se apoya de muchas formas y esa es la situación que tiene la Morenada Zona Norte. En realidad, todo lo que significa los actos de la Morenada Zona Norte, este viernes en La Paz, el sábado en Oruro, la pista de la uva en la plaza. Posteriormente ya tenemos algunas actividades internas, presentación de muralismo y otras. Entonces, para nosotros estas actividades van a ser culturales, como siempre es la línea de la Morenada Zona Norte. Sí, que estén totalmente orgullosos que están en la primera morenada del mundo, que estén totalmente dichosos, porque no todos tienen esa oportunidad, ¿no?
A ellos muchas felicidades por el esfuerzo. Este es todo el trabajo que se ve de la Morena Zona Norte es absolutamente de todos, desde danzarines, socios pasivos, activos, todo lo que significa pasantes, expasantes. Entonces a todos ellos muchas felicidades en estos 110 años y seguiremos hacia adelante. La Morenada, única en el mundo, que se presenta a afros pisando la urna, que nunca usaron cadenas, nuestra danza es de pisar la urna, que nunca sintieron el látigo, porque la palabra moreno viene de afros españoles de nacimiento libres con derecho para su descendencia. Esa es la palabra del moreno. Porque al negro esclavo, como mercancía, era negro o pardo. Ahora vamos a hablar de lo que es esta morenada. Esta morenada dice que tiene 110 años. Mentira. Tiene muchos más. Porque el documento con que se ha calculado esta edad es en base a un guión de un pasante, pero antes de ese pasante hubieron muchas más fiestas, por lo tanto es poco lo que nos están reconociendo. Vamos a llamar al señor Mario Atahuichi, por favor, que sea presente acá adelante. Es uno de los caporales de la institución que recibe con el conocimiento del director de la Zona Norte. Vamos a convocar a la devoto danzante Reisa Chumacero, por favor, que sea presente por este sector. Convocar a Elizabeth Mendoza, que pase por este sector, por favor. Gobierno Municipal de Oruro. Vamos a convocar a Paloma Heredia, el devoto danzante Macario Troncoso, que sea presente, por favor. Vamos a convocar a María José Ureña. Vamos a convocar a Felisa Calizaya. Vamos a convocar al devoto danzante Freddy Ayaviri. Olvidaba un dato importante, vamos a convocar a la señora María Eusebia Arce de Calizaya. Nosotros venimos desde Nueva York bailando, agradeciendo por nuestra fe a la Virgen Morenita que tenemos del socavón. La mayor, y en el carnaval de Oruro bailo por mi deseo.
la serranía de los Urus nace esta ilusión. Morenada, zona norte, centenaria fundación. En la pisa de la uva para el vino y la pasión. Desde la peregrinación antigua hacia el socavón. Por las calles de mi Oruro están las huellas y el sudor de hombres y mujeres que bailaron solo por amor. Morena, la zona norte, a mucha honra la mayor. Más de 100 años de historia, de folclore y tradición. Soy moreno de la norte, a mucha honra la mayor. Y en el carnaval de Oruro bailo por mi devoción. La zona norte, a mucha honra la mayor. Más de 100 años de historia, de folclore y tradición. Soy moreno de la norte, a mucha honra la mayor. Y en el carnaval de Oruro bailo por mi devoción. Mandamos un gran saludo al profesor Grover Vélez, a la profesora Lucila Saseca, a la profesora Lidia Tarque, que son parte del equipo de Pueblo y Arte. Les mandamos un gran cariño a cada uno de ellos. Vamos a continuar mostrándoles el lanzamiento de la Gran Pucara Puglia y Tarabuco 2023. Esto se ha realizado en los ambientes de la ACFO. El lanzamiento de la Gran Pucara del Pujyay 2023, una actividad que está siendo realizada y organizada juntamente con la Asociación de Conjuntos de Folclore de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco. Esta actividad se va a realizar el 19 de marzo del 2023. Es importante tener este tipo de actividades donde se hace un intercambio cultural. Sabemos de que también el Pujle Ayarichi ha sido reconocida por la UNESCO como patrimonio. Y eso mismo hace que nosotros, como una institución folclórica, el Carnaval de Oruro cuenta con dos instituciones de esta danza del Pujle, como el Pujle de Oruro, y también el otro conjunto de la danza del Pujle, que también es parte de la institución. Eso mismo hace de que nosotros tenemos que mostrar al mundo entero lo que es la originalidad, la vestimenta y la música de nuestras danzas, de nuestro territorio boliviano, la cultura yampara y la cultura grande que tenemos. Y eso mismo debemos aplaudir, debemos apoyar, incentivar. Si bien no hay un concurso de nuestras autoridades, especialmente por parte del Ministerio de Culturas, pero tiene que haber el concurso de las instituciones y autoridades que somos parte del Carnaval de Oruro mediante la Ley 602. En ese entendido, quiero dar la bienvenida, señor alcalde. Usted va a contar siempre con el apoyo de esta institución, que es la institución, el pilar del Carnaval de Oruro, como sus actores principales, que son los danzarines. Bienvenida a Oruro y bienvenida a la institución, señor alcalde. Ustedes por este lado pueden observar la pucara. De esta forma se va a llevar en la plaza donde se va a vivir esta gran fiesta. Aproximadamente la pucara mide 14 metros y esta es una muestra de lo que se va a ver el día 19 de marzo. Muy bien, nosotros continuamos con esta conferencia de prensa. Invitamos a nuestros amigos de Tarabuco para hacer una pequeña demostración de lo que se va a vivir el 19 de marzo en la Gran Pucara del Pujyay. Muy bien, se hace la entrega de estos presentes al directorio de la Asociación de Conjuntos de Folclore de Oruro, a la cabeza del señor Jacinto Vizpaya. Aquí está, ya estamos en la entrega correspondiente de este
presente que se va. Esa es la tradición donde se muestra, ¿no es cierto, señor alcalde? A ver, que nos explique un poco, ¿de qué se trata la manera que se pone el pan en la cabeza? Alcalde. Bueno, agradecerle nuevamente, licenciado. Es la realidad ya en nuestro municipio. Todo pasante, todo el alférez, a todos los alféreces de allá en el municipio siempre se pone la costumbre y el producto que estás cargando en la cabeza. Porque el producto, lo que le valoras, lo que lo cosechas y lo tienes en tu cabeza, porque dándole las gracias a Dios. Eso es, y también dándole las gracias a los hermanos caídos, Casillo, Calisaya, Pacori, Miranda, son los héroes de Tarabuco, y ese significa la cruz que está aquí a nosotros. Cada pasante se lo lleva todo el año, lo tiene en su lado. Ahora igual aquí de Oruro se va a ir a Sucre, juntamente con nuestro hermano Jacinto, para la gran pucara de allá, y para tenerlo ahí su misa, y también su coita, dándole el agradecimiento de nuestra Pachamama. Eso es lo que significa, hermano. Muchísimas gracias. Y también, mil disculpas, tal vez me he atrasado de explicar un poco de la gran pucara. La pucara significa, es por el producto, el arco que hacen es con el producto que se siembra, o es la mala hierba que es allá en Tarabuco, el nabo, con eso se forra el arco y los demás palos. Y también se prepara en la pucara, significa, digamos, los dos maíces que hay es el lugar que produce maíz, maizales. Y también se baja los productos que ahora ya han cambiado, es a cerveza, sol, gaseosa, soda. Por ejemplo, el pan es el producto del trigo. Ese es el pan, y también viene más abajo bebidas o enlatadas, envasadas. Hay veces del municipio o hay veces ya compramos del mercado. Y también vienen las frutas, las verduras, es del municipio que produce allá en Tarabuco. Y eso es lo que significa esa pucara. Y a devoción de los caídos, siempre se lo hace la pucara cuando una persona muere en accidente o en un enfrentamiento. Y eso es, de eso se lo hace tres cruces, se le pone una pacheta y de ahí se lo alzan. Y eso ha sido de aquellos años nuestros hermanos héroes de Tarabuco. Realmente hemos venido aquí con un lanzamiento pequeño, demostrando nuestro municipio que tiene valores. Estos valores son significativos en nuestro municipio, en Chuquisaca. Y realmente aquí el pasante es don Jacinto. Y hablar con él y también para verlo la realidad que tenemos es don Jacinto, como la Asociación de Músicas Folclóricas. Ese tipo de pucara va a ser en Tarabuco, en nuestro municipio.
empiece el pasán, ¿no? Y por eso he venido aquí a demostrarles y también a invitarles a cada uno de ustedes para que vayamos a participar allá en el municipio desde el 18 al 19 de marzo, el tercer domingo de marzo más que todo. Y también allá en Tarabuco siempre estamos con estas culturas, con esta propiedad de música, con este cariño, con este amor que tenemos a nuestra cultura, también a nuestra cucara, también aquí a nuestros héroes caídos que sirve un enfrentamiento con los españoles. Y eso es lo que recordamos año tras año, siempre un tercer domingo de marzo. Y es una despedida de carnaval hasta el año. Sabemos muy bien que los orubeños son de mucho carnaval, mucha emoción de carnaval, y eso nosotros somos como culturalmente, estamos juntamente con los hermanos de Oruro. Eso es de mi parte, queridos de la prensa, agradecerles mucho por la entrevista. Nuevamente invitarles desde aquí, desde la prensa, a nivel nacional, internacional, les invitamos que nos visiten Tarabuco. Tarabuco es a 60 kilómetros de la ciudad de Sucre y es una hora de viaje. Y estaremos esperando con manos abiertas, puertas abiertas, para participar en esta gran pucara del 19 de marzo. Agradecerles mucho, muchísimas gracias. Se ha hecho la inauguración de la exposición de arte Apuntes del Campo. Algo muy bonito donde hemos visto muy buenas propuestas de varios artistas que los vamos a conocer en momentos y vamos a poder ver también cada una de sus obras. Esto ha sido en el Salón Simón y Patiño. Buenas noches, vamos a dar inicio con la exposición de Apuntes en el Campo, con el gentil auspicio de la Universidad Técnica de Oruro, vinculación universitaria, extensión cultural. Exponen Jaime Calizaya, Luis Mora, Jorge Paredes, Raúl Quispe, Saúl Rivera, Anastasia, Fidel Castro, Ramiro Zambrana, Sandro Bazán, Félix Manclovio Marconi. Hemos sido 10 que hemos visitado este lugar y han estado desde el momento que han llegado desarrollando sus apuntes. Es diferente estar en la mesa, en el caballete, que estar en el tablero sentado en una banca y ver el paisaje y algunos sobre las rocas, sobre las piedras, sobre el espacio que han podido encontrar mejor comodidad. Y hemos visto grandes resultados. Yo me alegré mucho, por ejemplo, cuando Ramiro me mostró una vaquita que fue su modelo, ¿no? Me agradó muchísimo ver, que sin problemas y sin dificultades el maestro Jaime Calizaya empezó a pintar, sin hacerse conflicto alguno, buscando lo exótico. Con la mirada encontró el modelo y empezó a trabajar. Y bueno, pues las pinceladas que él ha trazado, evidentemente están hechos en sitio. De los que estamos trayendo obras, hay algunos que hemos hecho en sitio, pero la segunda la hemos trabajado en taller, que es diferente, ¿no? Sin embargo, es una gran experiencia, como estaba hablando, ¿no?, el director del instituto. Hay que repetir, uno tiene lugares muy hermosos y a través de nuestras obras podemos la belleza que tiene el llamado altiplano orueño, porque también tiene zonas que están muy arboladas, llenas de vegetación, que en combinación con las serranías y el paisaje y su biodiversidad, todo el ecosistema que tiene, es hermoso, ¿no? Hay que valorar lo que tenemos, agradecer a Dios lo que tenemos. Y bueno, yo tengo una pequeña granja, el espacio está abierto también para que otros artistas se animen a ir y no solamente a pintar, sino también de carácter recreativo. Entonces, es así que tomamos esta decisión y bueno, el fruto de ese trabajo se expone hoy, ¿no? El fruto de ese trabajo se expone hoy y queremos pues brindar a la población orubeña a través de los medios de comunicación
esta exposición denominada Apuntes en el Campo que han sido trabajados en sitio, ¿no? A nombre de la Universidad Técnica de Oruro, de Extensión Cultural y Población Universitaria, queremos extender nuestra congratulación a los artistas que han participado. Y lógicamente hay que mencionarles porque son esfuerzos que han realizado para poder estar allá. A Saúl Rivera, están ahí sus magníficas acuarelas, al maestro Jaime Camisaya, a la artista Rosa Anastasia Escobla, ¿no? Que también tiene dos obras que están muy perfectamente logradas, a Raúl Quispe, un artista ondeño, Ramiro Zambrana, mi persona, también está el artista Luis Mora, presidente de la BAP Filial Oruro, el artista Jorge Paredes, Sandro Bazán, que está acá, un joven artista que también expone permanentemente en este salón, sus obras las van a poder apreciar, al artista Cider Castro. Entonces, con ellos hemos logrado montar esta exposición y particularmente mientras yo esté en este espacio, voy a tratar de organizar eventos similares, ¿no? Porque hay que dar el espacio correspondiente a quienes tienen el dominio del pincel y bueno, pues hay que mostrar todo aquello. Con estas palabras quiero dar por inaugurada la presente exposición, agradeciendo una vez más por su presencia. Muchas gracias. Gracias a la iniciativa del arquitecto Maconi Maconi, hemos hecho esta actividad que yo se ha comprometido ahora, lo han escuchado todos, de que va a ser un seguimiento de estas actividades. Lo estoy comprometiendo personalmente para que pueda pintar con grupos que él lo pueda invitar para poder hacer este tipo de actividades. Gracias por estar presentes al público que no son artistas, pero que les gusta el arte. Y felicidades a todos aquellos que han participado de esta actividad, porque no hay mejor forma, además de poder hacer arte y de compartir un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo los artistas somos un poco orgullosos, somos soberbios y un poco compartir experiencias es bueno. Somos muy solitarios, somos lobos solitarios, pero no quiere decir con esto que nos vamos a mezclar, cada uno con sus propias actividades. Es importante de vez en cuando poder compartir experiencias, poder hablar sobre arte, porque después normalmente cuando nos reunimos entre artistas lo único que hacemos es otra cosa menos hablar sobre arte. Es importante hacer unas tertulias, una tertulia entre artistas puede ser muy interesante. Así que gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y quisiera que hacen sus copas y puedan. Chañaremos para que sea el inicio de una actividad que sea recurrente, importante entre la actividad artística, entre los pintores de la ciudad de Oruro. Muchas gracias, nuevamente salud. Salud por los artistas y la. Thank you.
No se olviden que nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube como Pueblo y Arte. No se olviden darnos like, seguirnos y ser parte del programa, porque van a poder disfrutar de todos los contenidos que tenemos para ustedes que nos están viendo. Con este hermoso paisaje de la plaza principal de la ciudad de Oruro, nosotros nos despedimos. No se olviden también vernos a través de las pantallas de TV Culturas. ¡Permiso!